leggo ayer anoche un libro de, sobre las medidas de kazai, de cabeza, de matzá y de marón. Entonces, cosas novedades que hay ahí está de la costumbre de Hazonish era de tomar una matzá de esta medida. Este matzá de mano, ver la medida, de 10 centímetros por 10 centímetros. Esta es la medida de él. ¿Qué quiere decir? Yo, porque de dónde llegó este libro, yo pidió saber qué es. Hazonish dice que necesita hacer la matzá esta medida. Ahora, sin los dedos. Solo la palma de la mano. Solamente la palma de la mano. Palma de la mano, todo sabe que es más o menos 10 por 10. Esta es la medida de Hazonish. Entendió, ¿qué quiere decir? Es muy poquito. A ver, esta es la medida de anterior de todas las costumbres de Ashkenazim y Sefardim. Anterior, anterior. Solamente después, casi más o menos, 70 años, poquito más, y cambiaron. Hicieron las medidas doble. Y ahorita regresaron otra vez a medida. Empezaron a regresar la medida como esta. Este, mucho sabe, pero hay una cosa novedad que yo veo aquí, es la medida de marrón. La medida de marrón de él es una cosa increíble. ¿Ustedes vieron? Una hoja. Una hoja de lechuga. Venoso Vicente, una hoja y media. Una hoja y media es marrón. El marrón no es problema, posiblemente es lechuga. Esta es la medida, una hoja y medio. Porque el marrón es más pesado de matar. No todo sabía eso. 90% de agua. Que es el mezcal sigulí. Por este motivo, el marrón necesita una hoja y media. Si quiere comer marrón normal, de matzá, como yo vio ahí, esta medida es suficiente. De acuerdo.